Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sí, bienvenidos una vez más a otro unboxing. Este va a ser un unboxing bastante rápido, solamente es una cosa, pero está bien gigantísima. Pensaba que no iba a estar así de grande, pero sí, de hecho. Este lo compré, tal como pueden notar, en Big Bad Toy Store. Todavía hay disponibilidad, afortunadamente. Esta es una versión exclusiva que solamente se vendió hace bastantes años, hace como 5 años aproximadamente, no recuerdo exactamente. Pero afortunadamente Tricero pues lo decidió relanzar y una versión exclusiva de la tienda que solamente se podía conseguir ahí. En esa época, de hecho, yo iba a comprar la versión normal, pero no venía con ese accesorio. En este caso lo volví a relanzar. Esta figura costó $289. A ver, déjame ver la caja. Yo pensaba que no estaba tan grande. Pedí un baúl de Big Bad Toys. Básicamente pueden juntar todas las figuras en 3 meses y pues ahí pueden ahorrarse un poquito más del envío. Pero bueno, vamos a revisar primeramente esta tarjeta de Big Bad Toy Store. De hecho, pues es un sticker, me parece que sí. Sí, es una calcomanía. Sí, de hecho es una calcomanía. Lo pueden usar para sus libretas y le den, pues, obviamente, publicidad gratuita. Pero bueno, también viene esta tarjeta que ya es clásica de estos nuevos empaques de Big Bad Toy Store. Con las figuras que podemos encontrar en la tienda, tenemos Mafex Vintage Collection de G.I. Joe. De hecho, estas figuras son de su tienda, ya incursionó en las figuras de acción y obviamente no puede faltar las Marvel Legends y un montón de cosas. Así que vayan a la tienda de Big Bang Toy Store. Sus figuras chidoris que pues sí están, hay algunos relanzamientos afortunadamente, pero bueno, vamos a empezar con este haul unboxing, que esta figura la esperaba muchísimo. Y chachan, chachan, es el caballero del esqueleto de Berserk, que tal como dije, está gigantísima. De hecho no cabe en la imagen. Sí está bien grande la caja. Lo voy a mover un poquito más para casito. Es el Skull Knight, es de escala 1.6 y de hecho sí está bien grande. Yo de hecho quería comprar un caballo, bueno, tal como se puede ver es nueva. Lamentablemente si piden este tipo de figuras, sí van a caer en aduana y obviamente les van a cobrar impuestos. De impuestos de esta figura me salió en $1,000 más o menos. Sinceramente pensé que iba a ser un poquito más pequeña. De hecho la versión del Berserker Armor pues no era así de grande. De hecho estaba bien, bien delgadita como lo que hemos revisado. Pero pues sí, vamos a revisarla. No es la única figura que pedí. Tal como dije, yo pensaba que iba a llegar junto. Pensé que esta figura iba a estar un poquito más delgadita, tal como revisamos con la de armadura Berserker de Guts, pero pues no, de hecho sí está muy muy grande. Me recuerda un poquito a la figura de Thanos de Hot Toys, solo que es un poquito más pequeña. Aún así pues el tamaño sí es considerable, si es que quieren esta figura, pues sí está muy muy grande. Pero sí, vamos a seguir intentando subir videos. Una vez más les agradezco mucho que sigan comprando con los links que les dejamos, también de Amazon, también de Big Bad. Síganme en mis redes sociales, realmente me apoyan muchísimo si es que lo hacen, y obviamente si compran con los links, que este canal pues ya lleva 8 años. No solamente aparecimos por el boom de los links monetizados, realmente no fue el objetivo, solamente compartir la colección y pues fue creciendo hasta llegar a estos puntos. Pero bueno, solamente les quería compartir este pequeño haul unboxing, que una vez más fue un baúl de Big Bad Toy Store, un pile of loot, y pues llegó esta primero. Lamentablemente hay una situación también de los envíos que está tardando un poquito. El segundo paquete está dando vueltas por todos Estados Unidos, creo que está en Nueva York ahorita, y pues no sé qué tanto tiempo está tardando. También me han comentado en vía inbox que también tiene paquetes pues más o menos así, con esa situación del envío. Pero les he comentado que desafortunadamente entre diciembre y enero sí hay una gran afluencia de paquetes. Afortunadamente le está yendo bien a la tienda y pues sí hay muchísima carga de trabajo, yo creo, en las oficinas postales, más en Estados Unidos, porque obviamente es Estados Unidos, tiene un gran volumen de ventas.
Pero bueno, no desesperen, pues obviamente todo llega, afortunadamente. De hecho, les he compartido que hay envíos de $8 e inclusive me han llegado. Sí, se tarda un poquito más, pero pues $8, pues de hecho no creo que vayan a pagar impuestos si es que pagan en ese sentido. Yo también quise probarlo y pues no tuve que pagar envío. Este lamentablemente no podía entrar con el envío de $8 porque sí estaba bien enorme. Por eso lo decidieron partir en dos paquetes porque pues está bien grande. Y pues la otra caja pues también tiene bastantes cositas. Pero bueno, pues una vez más, muchas gracias por estar aquí. No se olvide de comentar en la caja de abajo, también de suscribirse si es que no lo están. Y pues nos estamos viendo con más video reviews y más noticias. Y suscríbanse a mis redes sociales. Y pues bye.